A Cassandra le encanta jugar con nuestros corazones. Hola, yo soy Mina y hoy vengo a hablarles sobre Chain of Gold de Cassandra Clare. Tal vez este video no tenga mucho orden, pero yo necesito sacar todos los pensamientos que tengo acerca de este libro, sus personajes y qué es lo que Cassandra Clare hizo con mis sentimientos. Así que eso, nada más quería decir eso. No sé muy bien cómo le voy a poner de título a este video porque pienso hablar sobre lo que me pareció el libro, los personajes, varios puntos que quiero hablar sobre el libro. Pero bueno, empecemos. Solo a Cassandra Clare se le ocurre empezar el primer capítulo del libro con James desapareciendo en las sombras. Christopher Lightwood estuvo a punto de tomarse el contenido de un tubo de ensayo. Sabía que Christopher Lightwood era alguien muy distraído porque lo leí en Tales from the Shadow Hunter Academy. Bueno, ni siquiera se acordaba de que tenía un maestro con piel verde, o sea, Ragnar Fell. Pero creí que al menos él iba a tener un poco de cuidado con todo lo que tiene que ver con ciencia. Pero no, no fue así. Después de terminar de leer Los Orígenes, nunca creí que me costara tanto leer escenas donde aparece Will. Es muy raro porque en cada escena donde aparece Will, donde Will dice algo, tengo muchos sentimientos encontrados. O sea, a mí me encanta Will, pero es difícil leerlo después de saber qué es lo que le pasa en el epílogo de Princesa Mecánica. Y no solo en el epílogo de Princesa Mecánica, también en unas historias de Ghost of the Shadow Market, donde Jem menciona que una de las últimas veces que vio a Will fue cuando Will ya estaba en su cama, prácticamente sin poder moverse y con mucha dificultad para respirar. Aparte de eso, menciona que Will ya tiene su cabello blanco y es raro imaginarlo así. Will no aparece mucho en este libro, pues porque ya no es uno de los protagonistas, pero al ser padre de los protagonistas, me cuesta imaginármelo en esa edad. La escena donde James deja a Cordelia sola en la pista de baile. No tienen idea de cómo me enojé en la parte donde James deja sola a Cordelia. A ver, sé que James no tiene la culpa porque está prácticamente controlado por Grace, pero ¿era realmente necesario dejar ahí a Cordelia en medio sola? Lo único bueno de eso es que llegó Matthew para seguir bailando con Cordelia. Me gusta mucho leer esa parte entre Matthew y Cordelia. En general hay varias partes del libro que me gustaron de interacción entre ellos dos, pero principalmente es esa parte. Jessie se me hace alguien muy interesante. Al inicio se me hizo muy interesante que la única, aparte de Grace y Tatiana, que puede ver a Jessie sea Lucy. Desde que Jessie le dijo a Lucy que sentía que estaba la muerte cerca, sabía obviamente que algo iba a salir mal y tenía miedo de que Bárbara se muriera en ese momento, porque James medio desaparece en esa parte y puede ver sombras acercándose a Bárbara. Cuando regresa, está hablando con Matthew un momento y escuchan el grito de Bárbara. Creí que en ese momento le habían hecho más daño a Bárbara, pero todavía no le hacían el daño suficiente. Espero no haber sido la única que lloró cuando Tessa le dice a Will que él no está viejo y que así Will tenga 80 años va a seguir siendo su hermoso Will. ¿Ven lo que les digo? Ese daño emocional que me dejó Cassandra Clare con Will Herondale. ¿Se dan cuenta de que los personajes nunca pueden estar tranquilos ni siquiera un momento? Están teniendo todos ellos bien felices un picnic y de la nada, ¡boom!, demonios atacarlos a todos. Eso de que llegue otra vez Grace a molestar a James. James, por favor, date cuenta de que Grace te utiliza. Sabía que Grace no me iba a caer bien desde antes de leer el libro por spoilers que me había hecho, pero no creí que llegara a tal nivel de odio. Es gracioso leer cómo cada que Thomas sabe que Alistair está cerca, entra en una pequeña crisis y se empieza a poner nervioso. Después de que los demonios atacan a varios cazadores de sombras, incluyendo a Bárbara Lightwood, no me imaginé que en ese momento iba a volver a aparecer Valios, o varias escenas después que también aparece Santos. Me encanta la amistad entre James, Matthew, Christopher y Thomas. Una de las escenas que más me gustaron del libro es cuando ellos se encierran en el salón de baile mientras están atendiendo a los demás heridos y James intenta voluntariamente entrar al reino de las sombras y entre todos buscan maneras para que James lo logre. Por un lado, Thomas lo golpea y lo deja sin aliento. Por otro, Christopher casi lo mata con una flecha. Y en eso llega Will y como Christopher había roto una ventana con la flecha con la que casi mata a James, llama la atención de los demás. Y pues llega Will y le está gritando fuera del salón a James. Y James no quiere que sus amigos carguen con la culpa, pero en eso Matthew dice que James no está ahí, que se vaya. Es como, ¿quién le dice a Will Herondale de váyase? Aunque después de eso me dolió lo que Matthew le dice a James. Y sé que él tenía una buena intención al decírselo, que era que James lograra entrar al reino de las sombras. Pero que tu parabatai te diga que estás maldito,
que eres hijo de demonios y que puedes ver el reino de las sombras porque es el lugar al que perteneces, debe doler. Aunque pobrecito, después de eso se pone todo pálido, entra en pánico y empieza a decirle a James que lo lamenta, que eso no era lo que quería decir, pero pues James desaparece. Cuando Jesse va a ver a Lucy a su cuarto y sale el tema de la viruela demoníaca, Lucy se pone en plan, no te preocupes por hablar sobre la viruela demoníaca, mi mamá y mi papá cuentan la historia de Benedict Lightwood cada Navidad. Solo a Tessa y a Will se les ocurre. Me gusta la relación de hermanos que hay entre James y Lucy. Justamente en esa escena cuando está hablando con Jesse y Jesse le dice que Grace se quedó de ver con James y que lo más probable es que los demonios vayan a seguir a Grace para defenderla, pero van a atacar a James. Lucy ya agarra todas sus cosas que necesita para salir e ir a buscar a los demás para pedir ayuda. Y antes de que se salga por la ventana, le dice a Jesse que entiende que su mamá tenga ciertos problemas con los cazadores de sombras, pero que si un demonio le hace daño a su hermano, ella misma se va a encargar de matar a Tatiana con su propio sombrero. Me dolió la muerte de Bárbara, pero no tanto por ella, sino por Thomas. De lo culpable que se sentía por saber que no había podido haber hecho nada por su hermana. Y también por Sophie y Gideon. Simplemente creo que ellos no lo merecían. Pero ya sabemos que a Cassandra le encanta matar a un Lightwood por saga. Y espero que sea la única Lightwood que se le ocurra matar en esta saga. Porque si toca a Christopher o a Thomas, no quiero imaginar cómo se va a poner el fandom si eso pasa. La escena de Charles y Alistair. Esa escena yo ya me la había spoileado en un grupo de cazadores de sombras, pero me sorprendió que fuera así de intensa. Y más sabiendo que están en la casa de Alistair, que probablemente haya gente que los escuche, llega Cordelia a espiarlos. Aunque no era la intención de Cordelia ver eso y enterarse de lo que tienen Charles y Alistair. Pero sí, tengo que admitir que la primera vez que lo leí me sorprendí mucho. ¿Se dan cuenta de que muchas cosas duelen en este libro? Otra de las cosas que me dolió es cuando Lucy se queda hablando con Matthew y lo iba a curar, le iba a poner un Iratze y empiezan a hablar, pero Lucy le dice que tiene miedo de que por su culpa terminen matando a su hermano. Y por un lado, la entiendo, porque sabemos que Matthew está borracho la mayor parte del libro, prácticamente todo el libro, y no es por justificarlo, porque no creo que tenga justificación, pero lo entiendes si sabes por qué es así. Después de que Grace le quita el brazalete a James, cuando ellos dos están hablando y James le dice que los Herondale solo se enamoran una vez y Grace le responde que eso simplemente es una historia y luego James le responde que si acaso no sabe que todas las historias son ciertas, es como de... Ya luego de que Grace le dice que se comprometió con Charles y le quita el brazalete y pues James se va, se encuentra a Matthew en la entrada del instituto y él dice que quiere estar solo, pero pues obviamente Matthew no lo iba a dejar estar solo y se iba a ir enseguida atrás de él, pero llega Grace y lo detiene. Empieza a hablar con él. Tenía la esperanza de empezar a entender un poco más al personaje hasta que llegó esa parte donde obliga a Matthew a que la bese y luego lo amenaza diciéndole que si Matthew dice una sola palabra sobre lo de James y ella, ella le va a decir a James y a Charles que él la besó. Desde ese momento me dije que no me voy a tomar la molestia de entenderla durante el resto del libro. Me puse en un plan de mira, Grace, no tienes ningún derecho a relacionarte con Matthew Fairchild. No lo toques, no lo mires, no le hables, ni siquiera pienses en él. Aléjate de él, no, nada, nada. Tal vez seas una maldita con los demás, pero a él no lo toques. La relación que tienen James y Matthew como para Bataille se me hace muy linda. Después de que pasa eso con Grace y Matthew encuentra a James en un puente, se ponen a hablar y James le dice que le diga el nombre de la sombra que está sobre él, que sabe que algo no está bien. Matthew le dice, ¿y si te dijera que no hay una sombra? James sabe perfectamente que él no está bien, que hay algo que está atormentando a Matthew, pero él no le quiere decir. Luego de eso ya es cuando Matthew lleva cargando a James hasta el instituto. Y al otro día James despierta y lo primero que ve es a Matthew sentado cerca de él, dormido. Tiene una amistad muy linda. Es una de las amistades que más me ha gustado que ha escrito Cassandra Clare. Lo bueno de después de que Grace le quita el brazalete a James es que hasta James se siente diferente.
Los demás lo notan diferente y cuando él ve a Cordelia después de eso, él empieza a recordar más cosas de Cordelia de cuando ambos eran niños, de cuando Cordelia se quedó con James para cuidarlo mientras él estaba enfermo y le leía. Pero al mismo tiempo James se siente raro porque dice que cómo es posible que hace tan solo unas horas prácticamente estaba así súper enamorado de Grace, pero en ese momento va Cordelia y Grace ya no importa. Y para no olvidar que esto es una historia de cazadores de sombras, una vez más un maldito inquisidor viene a culpar a los subterráneos de lo que está pasando. Gabriel intenta llegar a un acuerdo razonable con los demás de que solo deberían estar patrullando las calles de Londres en vez de vengarse de alguien que ni siquiera saben quién es. Y el inquisidor solamente le dice, oh, es una muy buena idea, pero ¿qué crees? No eres el inquisidor y tú no mandas. Cordelia y James en The Whispering Room. Nadie cae en sus mentiras de que estaban fingiendo, ni siquiera ustedes. Otra de las cosas que me gustó del libro es cuando aparece Magnus y ayuda a todos. Magnus es uno de mis personajes favoritos de todos los libros de Cazadores de Sombras y siempre me emociono cuando él aparece y ayuda a los personajes de alguna saga. La escena donde Jesse le hace ver a Lucy que su poder es llamar a los fantasmas, que los fantasmas la obedezcan a ella, me encantó. Justamente en la escena donde Jesse le dice a Lucy que él pensó que ella era la que se estaba ahogando, creyó que él podía usar su último aliento para revivirla. Que si empecé a shippear intensamente a Lucy y a Jesse desde ese momento, están en lo correcto. Una escena que me encantó porque me hizo morir de ternura es cuando un demonio está a punto de atacar a Matthew, pero en eso James ve algo que se atraviesa y eso que se atravesó era Oscar, el perro de Matthew. Él solo estaba intentando defenderlo y después Matthew lo abraza y se voltea para que no le pase nada de malo. Necesito leer más escenas donde aparezca Oscar. Creo que Tomás es uno de los personajes que más cargas emocionales tiene en este libro, porque no solo matan a su hermana y no puede ver a sus papás porque ellos están en Idris y pues están en una cuarentena, sino que también después de que hieren a Christopher y se lo tienen que llevar a la ciudad silenciosa, todo el peso de encontrar el último ingrediente para la cura y dárselas a los demás y esperar que funcione cae sobre él. Voy a intentar no hablar tanto sobre la parte donde James entra otra vez al Reino de las Sombras y se encuentra con Belial, porque en esa parte pasa mucho. En esa parte James ya está infectado con el veneno demoníaco, se entera de que Belial es su abuelo, de que gracias a Belial ha disminuido la actividad demoníaca en Londres porque los demás demonios le tienen miedo. Al mismo tiempo Lucy literalmente obliga a Jesse a que la lleve a Highgate. Thomas se pone a discutir con Charles porque no le deja entrar al laboratorio para poder completar la cura. Alistair sale en su defensa y dice que se queda a ayudarlo. Y ahorita que me acuerdo, otra de las cosas que demuestra lo mucho que Matthew quiere a James es la parte antes de que James entre al Reino de las Sombras y él toma una cuerda. Se amarra un lado a su cintura y otro a la cintura de James porque sabe que es un lugar a donde él no lo puede seguir, pero aún así no lo quiere dejar solo. También, obviamente, Jesse se enoja con Lucy por obligarlo a hacer eso, a viajar como él lo hace, como un fantasma. En esa parte yo entré en un estado de negación, y ya es después de que Cordelia y James salen de este lugar. Matthew se empieza a sentir mal, Lucy le pregunta a Jesse qué es lo que le está pasando a su hermano, y Jesse le responde que él está muriendo. Ahí es cuando Matthew se da cuenta de que James está muriendo. Y otra de las cosas por las que el personaje de Jesse me encantó es porque en ese momento habla con Lucy, le da la cadena y Lucy le da el último aliento de Jesse a James para que no muera. Yo entré en un estado de negación de James no va a morir, James no va a morir, James no va a morir, James no puede morir, es el primer libro. No puedo volver a leer cómo es que el Parabatai de alguien muere. No puedo volver a leer cómo es que se siente cuando tu Parabatai está muriendo. Jesse le da la única oportunidad que tenía a James para poder vivir. Y gracias a mi bebé Matthew por quitar la atención de ese momento, porque yo estaba a punto de llorar y lo único que él dice, bueno, porque James ve hacia arriba y ve a Jesse y le pregunta quién es, pero en ese momento James tiene su cabeza en el regazo de Matthew y dice como que quién soy, soy tu parabatai, idiota. Esa parte obviamente me hizo reír y que la atención me dejara, pero Grace le vuelve a poner el brazalete a James. Solo Grace puede manipular tanto a James para convencerlo de ir
e incendiar la mansión Blackthorn. Qué bonito leer la parte donde Tatiana está hablando de muchas tonterías y llega Charlotte y la acusa de tener rastros de magia negra en sus propiedades. Saqué el acuerdo de que Cordelia y James estén casados un año para que ninguna de las reputaciones de los dos se vea muy manchada. Es algo que le beneficia a los dos, pero ignorando las razones por las que llegaron a ese acuerdo, fue muy divertido cuando Will se emociona y dice: imagínense cuando le diga esto a James. Y como este libro no podía acabar sin hacer sufrir más a los personajes y a los lectores, por una vez Alistair llega en son de paz a hablar tranquilamente con Matthew, Thomas y Lucy, pero Matthew no lo deja. Y justamente en esa parte es cuando le dice a Thomas todo lo malo que él dijo en la Academia de Cazadores de Sombras. Le dice sobre los rumores que estaba contando de que el verdadero papá de Matthew no era Henry, sino que era Gideon, aunque sabemos que al final eso no es cierto. Y todo lo malo que dijo sobre Sophie, que es la mamá de Thomas. Obviamente eso le hizo enojar mucho a Thomas y le dijo a Alistair que no quería volver a verlo, que no quería que se volviera a acercar a ninguno de ellos. Y Alistair se va. Y pues, por un lado, te sientes mal, porque después de todo lo que pasó, Alistair sabes que no lo merece, pero por otro lado, lo merece, pero ninguno de los personajes sabe eso. Alistair no sabe todo el daño que le hizo a Matthew después de que le dijo el rumor de que el verdadero papá de él era Gideon, y Matthew no es consciente de todo el daño que le hace al haberle dicho eso en frente de Thomas. Después de lo mucho que creció el personaje a lo largo del libro, porque inicia con un personaje diferente. Hay una parte donde Cordelia menciona que Alistair se tiñe el cabello del rubio porque odia tener sus ojos, cabello y piel oscuro. Al final, él vuelve su cabello a su tono natural, pero luego pasa eso con Thomas y Matthew. Lucy lo sigue y afuera se encuentra a Alistair llorando. Luego Alistair se va al carruaje a esperar a su hermana. Me da mucha curiosidad saber lo que Lucy y Grace planean hacer respecto a Jessie, porque creo que todos sabemos que ellas dos no se van a rendir y van a buscar la forma de regresar a Jessie. También en esa parte de la fiesta es cuando Magnus se pone a hablar con Matthew y se da cuenta de lo dañado que está. Como Magnus es una buena persona, toma la decisión de quedarse en Londres un tiempo para ayudarlos, en especial a Matthew, que sufre demasiado. Creo que eso ya duró mucho, así que voy a dar una opinión rápida sobre todos los personajes. Primero, Cordelia Carstairs. Me pareció un personaje muy interesante, físicamente muy diferente a lo que Cassandra está acostumbrada a escribir. Y se me hace un personaje diferente. Bueno, de hecho, muchos personajes de este libro se me hicieron diferentes. Pero Cordelia como protagonista es diferente porque, a diferencia de sus demás sagas, de los protagonistas de sus demás sagas, Cordelia no tiene un poder en especial. Lo único que la hace diferente es Cortana. Es el tener a Cortana. Ella busca la forma de ayudar a su familia y más a su padre, aunque luego se da cuenta de que su padre no es la persona que ella creyó todo este tiempo. Pero a mí no me sorprendió. Cordelia fue un personaje que me gustó mucho y lo único que me molestó de ella fue que a cada rato esté mencionando lo que siente por James. Ya lo sé, quiero que estén juntos, pero no me lo menciones todo el tiempo. Fuera de eso, como una de las protagonistas, me agradó mucho. James Herondale es el Herondale más diferente que he leído. James, junto con Will, son los Herondale con los que más me identifico por lo mucho que les gusta la lectura. James es esa persona que se encarga de mantener a su grupo de amigos unido, que si nota que alguien necesita ayuda, va y ayuda a esa persona. Luego Matthew Fairchild. Matthew sufre mucho. Matthew es un personaje que simplemente me encantó y no quiero que nada malo le pase. Si es necesario venderle mi alma a Cassandra Clare para que Matthew sea feliz, no importa, yo lo haré. Hablo en serio, lo único que quiero es que Matthew deje de sufrir tanto y se dé cuenta de la gran persona que es, de lo importante que es para los demás y de que vale mucho más de lo que él piensa. Christopher Lightwood me encantó, es súper distraído y es el único personaje que no tiene un problema amoroso en todo el libro. Y eso me gustó mucho, porque él está muy centrado en lo que es ayudar a los demás por medio de la ciencia. Thomas Lightwood obviamente también fue un personaje que me gustó mucho. Es un personaje súper amable que siempre está diciéndole a los demás que hagan el bien, aconsejándolos de que digan la verdad, aunque hay una parte del libro donde les aconseja que mientan y todos se sorprenden por eso mismo de que él siempre los está
orillando a decir la verdad. Fue muy gracioso leer la parte donde Thomas se siente celoso de Charles, que es cuando va a la casa de Charles para pedirle que lo deje entrar al laboratorio de Henry, porque no encaja con su personalidad. Lucy Herondale. Literalmente a Lucy me la imagino así peleando con alguien. Lucy es más Herondale que James. Es todo lo que tengo que decir. Hasta Matthew es más Herondale que James. Alistair Carstairs también se me hizo alguien interesante y que también sufre mucho porque descubrimos que tuvo que dejar de lado su infancia para mantener la infancia de Cordelia y cuidar de su padre. También cuidar de que Cordelia no se enterara de que su padre era alcohólico. Que en la academia para él solo había dos opciones: o era hacerles daño a los demás o que los demás le hicieran daño. Él merece más de todo lo que le ha pasado y espero que los demás personajes también se den cuenta de eso. De Charles, solo tengo que decir que es un idiota y que no creí que fuera a ser así. Al ser hijo de Charlotte y Henry, yo esperaba algo más de ese personaje. Es decir, desde los orígenes, cuando nos enteramos que Charlotte está embarazada y que ese hijo, pues, es Charles. No me imaginaba que con los padres que tiene, o sea, Charlotte y Henry, que son personas súper amables y súper lindas, fueran a tener un hijo así de idiota. Y tengo esperanzas de que él cambie. Espero realmente que él cambie porque me niego a creer que con los padres que tiene, él va a ser así siempre. Grace Blackthorne. Intenté entenderla muchas veces a lo largo del libro, pero no lo conseguí. Solo le hace daño a James y a Matthew, y yo no quiero que ellos dos nadie los toque. Nadie. Y aparte no solo les hace daño a ellos, también hace que Cordelia sufra, causa un montón de problemas que les afectan a todos. Por un lado, entiendes que Tatiana tenga mucho la culpa de cómo es Grace, pero que tengas un mal pasado no te da el derecho de tratar así a los demás personajes. Y por el momento no sé qué más pensar sobre Grace. Cassandra tiene la costumbre de hacer que inicies odiando a un personaje y que luego lo empieces a amar. Jessie Blackthorne. Necesito leer más sobre Jessie. Es un personaje que me causa mucha curiosidad. No sé cómo van a solucionar que Jessie siga apareciendo. Sé que va a seguir apareciendo. Pero realmente quiero saber cómo es que lo consiguen. No sé si vayan a hacer que reviva, si siga apareciendo como un fantasma. Pero yo necesito seguir leyendo a Jesse y saber qué pasa después entre él y Lucy. Jesse se ganó mi corazón en este libro dos veces. Cuando le dijo a Lucy que estaba dispuesta a darle su último aliento para que ella sobreviviera. Y cuando le dio a Lucy la cadena para que le diera su último aliento a James. Y por último, Tatiana Blackthorne. Esa tipa está loca, está realmente loca. Aparte, al final del libro, en el epílogo, ella está teniendo una conversación con Belial. Y literalmente Belial le dice, la muerte de Bárbara fue mi regalo para ti. ¿Cómo puedes decir que la muerte de alguien fue un regalo para otra persona? Aparte, Bárbara era de la familia de Tatiana. Bárbara era su sobrina. Y aún así no le importó que Belial literalmente le diera la vida de Bárbara como regalo. Llegué a la conclusión de lo que Tatiana tiene por los Heron de los Carstairs y los Lightwood. Ya no es simplemente odio, ya es una obsesión demasiado enferma. En fin, creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre el libro en general. Y seguramente se me olvidó decir algo y cuando esté editando el video me voy a acordar. Les dejo mi cuenta de Goodreads y de Instagram en la descripción. Si ya leyeron el libro, podrían comentar cuál fue su opinión. Si les gustó este video, pueden suscribirse. Y gracias por ver el video. Adiós.